champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países como hermanos, canta y une tu voz, grita fuerte que te escuche el sol. Gracias, pues más que todo esa es la herencia que quiero dejarle yo a la juventud. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Y no me refiero a que partamos de este mundo, sino con el paso del tiempo, bueno, algunos dejemos de hacer lo que estemos haciendo y que nos encontremos a los hijos de, digamos, de los chavos con los que estás trabajando ahorita en el fútbol y digan, él motivó a mi papá y todo eso. Siempre como una persona humilde. La humildad nunca la quiero perder, pero las ganas de triunfar, de salir adelante, ya que yo vengo de gente humilde, yo les digo que yo no vengo de abajo, les digo que vengo de más abajo, y eso es lo que me ha motivado para inculcárselo a los jóvenes, por medio del deporte, de que superen y exploten sus cualidades, ¿verdad? Claro. Que se superen a sí mismos y exploten sus cualidades físicas, mentales, para que sean unos triunfadores en la vida. Y todo eso se logra, Chuy, pues, motivándolos. Tenemos por aquí, les voy a enseñar a ustedes que nos están viendo esta fotografía. Por favor, Chuy, explícanos esta fotografía. Esta es una fotografía de los muchachos de la familia, la mayoría somos familia. Chivas fue criado con el objeto, en un principio se llamó Chivas Primas en la categoría de segunda fuerza. Fuimos campeones en el 2009 también, y pasamos a la categoría intermedia. Aquí yo hice un fotomontaje donde se puso la fotografía de mi hijo Jesús Guadalupe Russo, que muchos lo conocieron, él era portero. Dios lo llamó, hace rato lo mencionabas, lo llamó a su santo reino, ¿verdad? En el 2004. Y ese es es una base, un sentimiento que tiene la familia para seguir apoyando. Eso también te motiva entonces, Chuy. Bastante. El haber, yo creo que es doloroso obviamente la partida de un hijo, pero también viendo el lado positivo de su partida, pues la motivación en ti, ¿verdad? Para seguir trabajando con jóvenes y con algo que a él le gustaba. Me llama la atención este montaje que haces, que mandaste a hacer de él, porque quiere decir de que aparte que tu hijo te dejó un legado como como hijo, como futbolista, bueno, pues también lo estás recordando cada momento como parte del equipo que manejas. Sí, sinceramente, con el debido respeto de los demás equipos, ¿verdad? Pero pues yo le pido a él, en los momentos más difíciles, que me eche la mano. Él era portero, le digo, oye, pues que no entre. Y cuando se lo he pedido, pues me ha dado resultados. Pero en sí, el equipo Rayos siempre lo harán ustedes como un equipo humilde, pero con ganas de triunfar. Así es, Chico. ¿Con cuánta gente trabajas? ¿Cuántos jóvenes están contigo? Bueno, ahorita son dos equipos, es Chivas Primos y pues el Rayos. Ahorita no tenemos el uniforme así, porque no tenemos un uniforme definido, el equipo de Rayos de Castaño. Ajá. Pero ahorita es el equipo Rayos, aproximadamente son 25 y 25, estamos manejando como 50 gentes, entre adultos y jóvenes, ¿verdad? Principalmente Rayos pues está combinado entre adultos y jóvenes. Aquí tenemos también a Martín Moncada, que tuvo un accidente y él falleció, no recuerdo el año. Era también parte de Rayos. También era el defensa atrasado. Muy buen muchacho también en lo referente al fútbol. Sí. Él es Martín Moncada Jr. Y esa temporada, pues no pudimos darle el campeonato, pero fuimos subcampeones. Qué bueno, Chuy. Por eso tengo ese fotomontaje de los dos. ¿Por qué? Porque los dos se fueron como Rayos. Ya no están aquí, pero son parte, siguen siendo parte de este equipo, los Rayos. Chuy, por último, un mensaje. Mira, yo creo que ahora con esta ventaja de la red, la internet, pues nos va a estar viendo muchos papás que quizá alguno de sus hijos
ha estado desviándose hacia otros vicios. Un mensaje que tú le quieras dar a ellos, a los padres que nos están viendo con relación al deporte, motivar a los hijos para que, o mostrarles este tipo de distractores en cualquier disciplina deportiva. Bueno, pues de mi parte, ¿verdad? Yo lo que le digo a los padres, sobre todo los jóvenes, que no dejen a sus hijos que se vayan por el camino solos, ¿verdad? Que los apoyen, los ayuden. Y no nada más el papá, también la mamá, sí, claro, el hermano, la hermana. Inculcarlos al deporte, no necesariamente tiene que ser el fútbol, ¿verdad? Pero sí, el deporte nos da muchas satisfacciones bien bonitas. Y la comunicación. Y la comunicación. La comunicación, y sobre todo que ellos ven que otros se superan y ellos también quieren superarse. Mas sin embargo, si tú los dejas solos, que ellos solos. Bueno, yo siempre les he dicho esto a mis hijos. La mejor escuela está en la casa. Sí, por supuesto. Porque si tú quieres aprender en la calle te vas a quedar. Es cierto. Bueno, pues fue un consejo de Jesús López, dueño del equipo Los Rayos aquí en el municipio de Castaños. Chuy, pues te agradezco y es, dime. Sí, como último, yo sí no quiero dejar pasar, ¿verdad? Gente que me apoya. Muy importante, claro. En lo del fútbol, como lo fue Mauro Zúñiga Llanas, desde que estaba en la sección de 88, me apoyó con el fútbol en sí. De una u otra manera, de una u otra manera, con el equipo. Para llevar a los equipos y mantenerlos, claro. En la cuestión económica. Después, cuando ya él es presidente municipal de Castaño, pues también me siguió apoyando y bastante. También mi reconocimiento para Jorge Rodríguez, Irán Limas, que antes ellos eran jugadores, ahora son profesionistas y me apoyan. Y pues también no quiero pasar por alto a Oscar Peña, que ahora también es ingeniero, y a mi esposa sobre todo. Claro, la familia es bien. Es la que más me apoya. Y pues hay sus detalles, pero pues todo adelante. Todo adelante. Así es. Bueno, Chuy, pues te agradezco y esperamos próximamente contar nuevamente con una plática amén aquí en tu casa. Gracias, profe, y pues esperemos que no sea la última vez. Así es, claro. Que nos echemos una plática ahí. Sigamos con lo del deporte de Castaño, sobre todo. Claro que sí. Bueno, pues mi nombre es Ernesto Cifuentes y por ahí nos vamos a encontrar nuevamente en otro canal de YouTube con entrevista a gente que tiene una trayectoria relevante aquí en el municipio de Castaños. Por mi parte, es todo. Estamos en contacto. Aquí tenemos, como dice, lo escribió mi hijo Jesús Guadalupe el Ruso, Rayos, una historia para contar, ¿verdad? Y aquí era en nuestro 10º aniversario como el equipo Rayos. Es la publicación de la primera vez en que fue Rayos campeón. Aquí ya tenemos el trofeo que tengo ahí en la sala. Es el que estábamos viendo. Sí. Ya en este entonces ya Mauro Zúñiga ya nos apoyaba. Y aquí tenemos donde dice la publicación de Rayos campeones del fútbol de Castaños, primera fuerza. Aquí tenemos a Antonio Hernández, que precisamente en el 2005 fuimos campeones de la temporada 2005 y también él fue el campeón goleador. Y aquí, pues, mi apreciable y distinguida esposa, Nora Luisa Zúñiga Zamora, Irán Limas, y sus dos hijos, que me apoya con el equipo. Let's rejoice in the beautiful game.